muchas chicas hoy en día, ¿por qué no, padre, no, familia, no saben cocinar? No saben, aparte hay que reconocer que es un trabajo y no se puede. Si una mujer sale a las 8 de la mañana, no, pero a veces que no le gusta. También, ¿sabes? Sí, también. Y aparte no le gusta. Ella es esencial. Claro. Ella es esencial. ¿Cómo puede ser que tu mamá, que trabajaba, cocinaba y ahora la chica de día trabaja y no cocina? Claro, pero ¿sabes quién tiene la culpa? La madre de esa chica. ¿Por qué antes? Ahí salió la beta machista. No, es una beta machista, es la realidad. Ahí mostró la hilacha. La única verdad es la realidad. Somos vivos. A ver. No es machismo. Machismo es un concepto biológico. A ver. Pero la mamá le dijo. Mi abuela decía cocinar y le enseñaba a cocinar. La mamá de las chicas de hoy dice: ay, nena, no seas esclava como fui yo. Muy bien. No seas esclava como fui yo. Te la hago yo, o cosé yo, qué sé cuánto. Y no es así. Vos te podés casar siempre con Rockefeller. Claro, después no. No, pero te podés casar con un muchacho que un día cocina vos y un día cocina él. Perfecto. Pero si la chica no sabe cocinar, tiene que cocinar siempre el muchacho. Está bien que sea dividido. Y bueno, y ella planchará a lo mejor y él lo plancha. No está mal. Pero hay un matrimonio. Mira, al lado de mi casa hay un matrimonio. Él tenía negocio hasta hace poco, el chiquito tendrá 10 años, un hijito, no tiene. Vendió el negocio porque se ve que no iba. Y ella adquirió en ese momento un trabajo, para al parecer, muy bueno. Entonces se dieron vuelta los papeles, ella salió a trabajar y él se queda con el nene. Me parece bárbaro, pero... Y si él se queda con el nene, que planche, que lave, pase el trapo, plumeree, ponga la ropa a lavar, la tienda, y cocine. Como hicieron las mujeres tradicionalmente. Y cuando él lo lleva al colegio, y cuando no se dio vuelta a la tortilla, ¿qué pasaba? Antes que se diera vuelta a la tortilla. Y me parece que la mujer siempre fue esclava y hoy sigue siendo esclava en ese sentido, porque la mujer en general hizo su revolución de igualdad hacia los hombres y perdió. Porque trabaja afuera y sigue dirigiendo la calle. Por eso, las chicas modernas dicen, si yo agarré a las mujeres de los años 60 que iniciaron la revolución femenina, las acogotó a todas. Sí, claro. No, lo que pasa es que hay una cuestión que yo creo que es a veces ideológica y sigue existiendo en la cuestión cultural. Uno de los problemas que tienen las comidas, que yo me recuerdo que hacía mi madre, es que sí, no había problema de la cebolla, se ponía el bife en la plancha, se agarraba un montón de humo y no había tanto problema. Desde hace unos cuantos años, era imposible hacerse un bife en la casa, en el departamento. Porque tiene olor. Sí, hay toda una serie de problemas que también. Claro. Es pelar cebolla, ¿no? Pues te queda cebolla impregnada. Bueno. Digamos, el consumo y la forma de existir nos enseñan otra cosa. Claro, también incluye. Y no nos olvidemos, yo creo que hay acá dos aspectos, si me permitís, ¿no? Una cosa es, hablar de machismo es hablar como de un punto de vista biológico, el macho y la hembra, y parece que estamos mirando a la naturaleza, el león, la leona. No es así, el hombre tiene una cosa que es cultural y que a veces el mismo sistema, el capitalismo, socializó a la mujer. Es decir, sin darse cuenta, las mujeres pasaron a ser obreras también. Sí, claro. Las grandes fábricas, el desarrollo industrial hizo que las mujeres fueran y los chicos también. A trabajar. Sí, los chicos también. Pero eso no es una cuestión machista, es una cuestión de producción y cuestión de un sistema que se llama capitalista. Claro, pero ya antes de eso, la mujer también. O sea, a ver, la división del trabajo se originó por sexos, quiero decir, ¿no? No es división de trabajo. En una época muy antigua, sí, es una división del trabajo. Pero en los grandes desarrollos industriales, sobre todo en los desarrollos textiles que se da en Europa, 1200, 1300, 1500 en Flandes y todos esos lugares de, antes de la Revolución, los Países Bajos. Sí. ¿Qué se hace en las grandes fábricas textiles y la industria textil? No, y la mujer se mete ahí, como también pero se pierde los artesanos, la historia, se pierden... La mujer trabajó durante toda la vida. El tema es ver si, este es uno de los temas interesantes, por ejemplo, ver si ese trabajo de la mujer se valoró como trabajo o no. No. ¿Ves? No soy machista, ¿eh? No. Ah, tiene que quedar bien. A favor, ¿eh? Tiene que quedar bien, porque sí, si no, la realidad, chicas no se enojan. Esa es la realidad. Claro, en realidad esto del machismo surgió, nada más. Ahora me doy cuenta. Que hice una letra muy chiquita, perdonen, pero no sé. Pero yo se los leo, no hay problema. Igualmente esto es para que sirva como una referencia. Primero, una cosa que
Yo pensé para este seminario, que se les había dicho hace unas clases atrás, que como es un seminario, yo traigo algo, pero todos traen algo también. Yo sé que todo el mundo no puede traer la misma, en la misma cantidad material, ni en la misma calidad, porque hay gente que tiene acceso a internet y gente que no. Hay gente que tiene una buena biblioteca y hay gente que ha investigado algunos temas o le han interesado y a lo largo del tiempo lo fue tratando, como es el caso de Jorge, que por ejemplo el tema de las leyendas, los mitos les gusta. Entonces es más fácil. A los que no tienen acceso a internet o tiempo para las bibliotecas, yo les digo, recuerden, recuerden. También se puede ir a las bibliotecas municipales. Acá cerca tenemos la biblioteca Miguel Cané. Para hacerse socio es muy fácil. Se necesita un fiador, yo les hago de fiador al que necesite. Entonces yo puse esta frase: el que puede busca, el que no recuerda. ¿Por qué lo de recordar? Lo de recordar esto, por ejemplo, que hicimos ahora, que fue un pequeño ejercicio. No solamente lo que pasaba en nuestras casas y en las casas de los barrios donde vivíamos, de la cultura en la que estamos inmersos, sino recordar historias, cuentos, leyendas. Y pensar si esos cuentos, por ejemplo Caperucita Roja, Blancanieves, los que son de la tradición oral, o las leyendas, o más aún los mitos, Eva, Pandora, si esos mitos nos hablan de la relación entre los hombres y las mujeres. Y si de esos mitos, de esas leyendas, de esos cuentos, queda algo que todavía está en nosotros hoy. Pensar, pensar. El que no puede buscar, que piense, que haga memoria y que piense. Porque si hay un ejercicio sano y que nos mantiene jóvenes, esto es el pensamiento. Y si después lo ponemos en palabras entre nosotros y los compartimos, mucho mejor. Yo elegí el tema de la mujer, porque la mujer es un elemento esencial como el hombre, ¿no? Y puede ser abordada desde diferentes ópticas. Entonces, como nosotros no tenemos obligación de cumplir, como si estuviéramos en la escuela secundaria con un programa, ni en la universidad donde se va a tomar un examen, nosotros vamos avanzando por una línea y nos vamos deteniendo donde nos parezca más interesante y tomamos las facetas que nos gusten más. Una de esas posibilidades es la de trabajar el mito. Ustedes dirán, esta mujer tiene una obsesión con el mito. Lo que pasa es que a mí el mito me interesa porque nosotros somos hijos del positivismo. Todavía pensamos que toda nuestra forma de ver las cosas tiene que ver con un pensamiento racional. Sin embargo, junto con el raciocinio, hay otro pensamiento que corre en forma paralela y más subterránea, que es el pensamiento mágico, que todos lo tenemos y que emerge cada tanto. Emerge, por ejemplo, en pequeñas supersticiones, en actos que hacemos de manera automática, y que no es solamente el inconsciente, sino formas de resolver situaciones que no son por la vía que normalmente uno considera que deben ser resueltas. Cuando nosotros entramos en el mito, a ver los mitos, las leyendas, entramos en un mundo maravilloso, porque es poético, es fantástico, es como que podemos volver a la infancia, es metafórico. Nos vamos a dar ese gusto de poder volver a un tiempo anterior y al mismo tiempo vamos a analizar el mito desde el razonamiento, a ver qué nos dice el mito de un tiempo pasado. Esto justamente tiene que ver con la elección de la mujer. Y por otro lado, porque hay un oportunismo, creo yo, o una oportunidad en este momento de hablar del tema del género. ¿Se habla mucho de género femenino hoy? No tanto. ¿Te parece que no tanto? No. ¿Vos qué crees? ¿Se habla mucho de la mujer hoy en día? ¿En la tele, en los medios? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Para vos? ¿Para vos? Creo que sí. No sé si lo suficiente, pero se habla mucho. Lo que pasa es, mejor dicho, no. No sé si se habla bien. Esa es la cosa. Se habla mucho. Se habla mucho. No se habla bien. E incluso a las feministas también. No, sí, por supuesto. Por supuesto. El tema, para mí hay como un oportunismo.
con la cuestión del género. Se habla mucho del género, por ejemplo, de la violencia de género. Se habla. Se considera que es violencia de género cualquier cosa. Si yo te digo vos ahora, así en broma, vos sos un machista, y vos me decís, no, pero vos te tenés que cocinar más, yo ya te digo, estás ejerciendo violencia de género contra mi persona, porque yo no tengo por qué cocinar más porque vos sos un machista. Yo te digo, machista, vos no pasa nada. Ahora, si vos me decís, cocina más, me parece que hay como una exageración sobre lo que es violencia de género. Y después, cómo esto está tratado en la realidad, porque desde los gobiernos, desde el Estado, ya sea desde el Estado Nacional o desde el gobierno municipal, se hace mucha publicidad de que se han tomado medidas para tratar el tema del género, principalmente el de la violencia. Y quien alguna vez tuvo que recurrir a los organismos que atienden estos casos saben que es un cascarón y por dentro no hay nada, ¿no? Es así. Yo hace 2 años me vi, yo creo que se los he comentado en otra oportunidad, me vi en esa situación para auxiliar a una amiga que estaba con un problema muy grave y recorrimos con recomendación organismos nacionales y municipales. Y todos eran meros lugares discursivos, con mucha cháchara, con papelitos impresos, y después, a la hora de rescatar a una mujer que está en una situación de peligro, no se hace nada, o se hacen cosas que son aberrantes. Entonces, me parece que hay mucho de discurso y poco de verdad en esto. Es una actitud oportunista. Ahora hay situaciones especiales también. Yo me recuerdo, digamos, tratando de poner en el recuerdo, para decir, esto lo viví yo, no me lo contaron los libros ni me lo dijeron. Es decir, la educación. Yo empecé la primaria en el año 1950. No, antes, 50. 44, Mario, naciste. 44. Bueno, no importa, no, 1956, década del 50, en la escuela. La escuela estaba formada toda por maestra, había